Vamos a compartir enseguida un bonito testimonio. Compartimos hace unas días con el dentista, odontólogo, como usted quiera llamarlo, el señor Don Conrado Estrada, cariñosamente conocido en la Ciudad Blanca como Colelo. Bien, resulta que él junto a su señora fueron uno de los pioneros, los primeros en instaurar, en construir, levantar una clínica para servicios odontológicos. ¿Hace cuánto ocurrió ello? ¿Cómo nació esta idea? Veamos qué bonita esta nota. Doctor Lelo, cuéntenos cómo surgió en usted y en su señora la idea de forjar una de las primeras clínicas de odontología en esta provincia. ¿Cómo surgió esa idea? Cuéntanos. Es muy interesante y muy bonito, Eduardo. Mire, yo empecé en la Facultad de Odontología y trabajaba en los veranos y en las vacaciones en la clínica dental de mi tío Denis Baltodano, que era donde está la farmacia Lux. Entonces, yo venía siempre a ayudarle. También iba a ayudarle al doctor Sánchez con la consulta externa del hospital Enrique Baltodano. Y ahí pues había un volumen de trabajo muy grande. ¿Qué edad tenía usted, recuerda? Imagínese que yo tenía 20, 22 años, estaba en clínica, o sea, ya era el cuarto año de carrera, o sea, los dos últimos años son la práctica, cuando, hey, viera cómo era eso. Vale que el doctor Arrieta, que en ese tiempo era el jefe de la consulta externa, me permitía llegar ahí y era un volumen de gente porque era lo único que había, era la única clínica de todo Guanacaste. Entonces venía gente de todas las costas, de la colonia, de la montaña, y entonces había que atender a toda la gente. Entonces era tan bonito porque a veces salía uno a las 6, 7 de la noche para poder acabar la consulta, ¿verdad? Y eso pues me gustó mucho y todo. Ya después, en el año 76 me tocó hacer el servicio social en San Carlos, y en el año 77 mi mamá me regaló el lote este de aquí, y con un préstamo al Banco Popular hicimos la clínica. Y ahí empezó la historia. ¿Usted dudó con su señora en algún momento, pensaron, nos va a ir bien, nos va a ir mal? Porque era una de las primeras clínicas privadas, ¿verdad? ¿Había algún temor como en todo negocio? ¿Qué pensó en eso? ¿Qué recuerda? Ay, Edward, esos eran tiempos lindos. Imagínense que cuando Rita vino a trabajar aquí a la clínica, tenía un mes llena las citas. O sea, sin que ningún paciente aquí en Liberia la conociera, ya tenía un mes lleno las citas. O sea, había una necesidad de servicios tan grande en ese tiempo que uno lo que quería era ponerse a trabajar lo más pronto posible. Por eso cuando nos aprobó el préstamo el Banco Popular y pudimos construir la clínica, era una alegría tan grande, ¿verdad? Y todo fue muy bonito. Yo continué trabajando 2, 3 años más en el Seguro Social, y luego la patrona me dijo que no, que mejor me iba a ayudar aquí porque ella no podía ya con la clínica sola. Y que estaba mi tío Denis Baltoano trabajando con nosotros aquí, éramos tres. Pero era un volumen de gente tan grande. Mire, tú no se imaginas, a veces 20, 30 personas afuera esperando. Y una anécdota que me hacía sentir a mí tan mal, que llegaba mi tío Denis a veces a las 2 de la tarde, después de empezar a las 7 de la mañana, se asomaba ahí a la sala de espera, le dice, háganme el favor, se devuelve por el mismo camino por el que vinieron, que ya lo conoce. Me voy, dice, porque me estoy desmayando, decía. Viera qué cosa más terrible era eso. Eran otros tiempos. Ahora, pues gracias a Dios, ya ha cambiado mucho. Hay muchas clínicas más. El servicio se ha diversificado. También nosotros fuimos los primeros en el año 80 en traer los primeros especialistas. Porque yo les decía, ¿cómo va a ir toda la gente de aquí a San José? ¿Por qué no vienen ustedes aquí a Liberia? Colelo, ahora la clínica tiene no menos de 7 especialistas. Andrés también toma mucha importancia por su juventud. Se ha diversificado la clínica para competir igual en estos tiempos modernos. Sí, claro. Ahora tenemos el completo de los especialistas de las especialidades dentales. Tenemos periodoncia, que son las encías
Tenemos endodoncia, que son los tratamientos del nervio. Tenemos odontopediatría, la doctora Flor. Tenemos el cirujano maxilofacial y el implantólogo. Tenemos el especialista en prótesis, en rehabilitación oral. Y Rita y yo, que siempre le hacemos a todo ahí, ¿verdad? Porque como lo hemos hecho desde toda una vida, sobre todo con las personas mayores, todo el mundo dice que los niños y todo, pero viera que cómo necesitan un trato muy especial las personas mayores. Las personas mayores, al igual que los niños, son grupos étnicos que deben estar, ¿cómo se llama?, al mayor cuidado. Y a veces vienen con problemas tan difíciles. Ah, no, mire, es que yo vine porque me trae mi hija y a mi hija no le gusta que yo no tenga dientes. Y entonces hay que explicarle con suma amabilidad, con suma cuidado. No, mire, usted necesita un tratamiento por esto y esto. Mira qué bonito que es todo eso. Sobre todo uno ha llegado a tener mucha paciencia para atender ese tipo de pacientes. Un agradecimiento a todos esos pacientes que hemos tenido por larga vida y que generalmente no son pacientes, son amigos. Llegamos a tener una amistad de años. Aquí hay pacientes que vienen y me dicen, mire, ¿se acuerda cuando me vio usted la primera vez de 30 y tal?